A Rolando Segura, nuestro corresponsal en Caracas, porque recordemos que hay una etiqueta a esta hora fuera paramilitares de Venezuela. Se están activando en las redes sociales ante estas nuevas evidencias de los planes que buscan atentar contra la democracia, contra la estabilidad de toda una población y con eso también afectar ese mapa geopolítico que tiene nuestra América Latina. Rolando desde Caracas está con nosotros. Sabemos que vamos a estar muy atentos porque va a haber detalles de esta captura de dos grupos de paramilitares. ¿Cómo te va, Rolando? Buen día. Buen día, Lourdes. Saludos para ti y para toda la audiencia que nos sigue en América Latina y el mundo. Pues sí, esa etiqueta en Twitter se comenzó a generar inmediatamente después de que se conociera esta noticia de la captura de dos bandas de paramilitares en los estados Táchira y Portuguesa. Para hoy, alrededor de las 11 de la mañana, se esperan declaraciones del ministro de Interior y Justicia para actualizar sobre esta situación, dar detalles de cómo ha sido la captura de estas bandas paramilitares. También durante esta conferencia de prensa se esperan detalles del impacto del operativo Patria Segura. Tengamos en cuenta que ya la víspera se anunciaba que en sectores como parroquias de Caracas ha disminuido los delitos en un 40% y en el país han sido desarticuladas unas 9 bandas delictivas que operaban en diferentes puntos del territorio nacional. La captura de estas dos bandas de paramilitares forman parte también de ese plan de seguridad que se ha desplegado en todo el país. Por otra parte, en Lourdes también se esperan reacciones de diferentes sectores de la sociedad civil, también de los diferentes partidos políticos, no solo en cuanto a este tema de la captura de las bandas paramilitares, sino también reacciones acerca de esta compra denunciada de 18 aviones de guerra en los Estados Unidos por parte de sectores de la oposición. La gran pregunta hoy para la oposición en las conferencias de los partidos políticos que tradicionalmente los lunes se dan es por qué sectores de la oposición tendrían interés en comprar aviones de guerra. Esto en un contexto que, como se ha explicado durante los últimos días, tiene que ver también con ese giro que ha adoptado la política exterior de Colombia, enfilada contra América Latina y particularmente contra Venezuela, con el interés de ingresar a la Organización del Atlántico Norte. Y también esto se da a horas nada más. Mañana, martes 11, Rolando, se va a dar un Consejo de Estado en Venezuela para debatir, para hacer una discusión abierta sobre el futuro de las relaciones de Venezuela con Colombia. Hay algunos sectores que aseguran que se está utilizando, están forzando a Colombia a ser una piedra en el camino de diferentes ejemplos de paz, no solamente el diálogo que mantiene el gobierno con las FARC, sino también de una estabilidad en toda la región, más allá de las diferencias. Esto va a ser mañana. En efecto, este debate se va a producir mañana, pero hay sectores también que piensan que en definitiva lo que está sucediendo ahora es que aparece al desnudo toda una serie de piezas que articulan un plan que desde hace mucho tiempo está articulado contra Venezuela, pero que en apenas 2-3 semanas se ha puesto totalmente al desnudo. Detalles, por ejemplo, de la nacionalidad de los paramilitares que fueron detenidos, tal como lo anunciaba el presidente. Los detalles nos decís que va a ser en las próximas horas, pero por lo menos se sabe algo sobre de qué países serían originarios estos paramilitares. Hasta ahora no se han dado detalles. El presidente Nicolás Maduro anunció que el ministro de Interior y Justicia hoy daría mayores detalles en una conferencia de prensa. Esto está anunciado para alrededor de las 11 de la mañana en el estado Vargas, acá en Venezuela. Bien, Rolando, vamos a incorporar a Vladimir Carrillo, nuestro corresponsal. Ahora...